¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Ahorita voy. Bueno, mis queridos esmeraltóxicos, pues bueno, ya les mostré esta primaria en el día. Ahorita la cosa es diferente, vamos a entrar de noche. Ya es nuestra última exploración aquí en Puerto Valleto. Ya es nuestra última noche, ya mañana nos tenemos que ir. Entonces vamos a aprovechar ahorita, vamos a entrar. Viene Jalisco Desconocido, viene el leoncillo junto con la rorra, que es esta Helen. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Yo siempre entro al final porque también yo me siento un poco más segura de que ellos exploren, aunque sí me da miedo. Hoy no traigo al Capi, hoy no vengo con el Capi para que me acompañe. Las otras exploraciones nocturnas él vino conmigo. Pero bueno, recuerden que estamos en esta primaria que ya se las mostré en el día, pero iba a ser en la noche. Estamos a mitad de la isla María, a muchos kilómetros, 173 mil kilómetros de San Blas, Nayarit. Entonces estamos en medio de una selva y estamos haciendo urbex, una exploración totalmente pues con el afán de darle a usted a conocer cómo esta escuela ya está totalmente abandonada. Entonces pues vamos ahorita a entrar, voy a dar tiempo a mis compañeros. Recuerden suscribirse a mi canal para que les llegue todas las notificaciones, denle click a la campanita y es totalmente gratis, no le cuesta nada. Así que bueno, vamos a entrar. Ya el hecho de que está ahí solo me da oscuro. Vamos a pasar. En la noche todo es totalmente diferente. Bien. Todo es totalmente diferente a como se veía en el día. En el día vine yo totalmente sola. Ahorita en la noche, pues siempre por protección, pues venimos juntos. Pero sí, sí se ve total. Es otra vibra, es otra energía. De hecho, estos guarachitos que se los mostré, miren, aquí están. Wow, el busto de Benito Juárez. Realmente es lo mismo que les mostré en el día, pero bueno, ahorita en la noche. Si se fijan sin luz, sí está muy oscuro. Miren nada más. Siento que este tipo de lugares es tanta la oscuridad que sientes que te come la oscuridad. Cuando dejo la lámpara, sientes que te come. Miren. Que recordar que podemos encontrar animales. Literal, vamos a explorar lo que ya vimos. Pero bueno, ahora aquí. Aquí está este espacio. Wow. Está haciendo un calor tremendo. Miren, fíjense que hablando hoy con el leoncillo, nuestro último día, estábamos hablando de que, pues sí, decimos que es muy padre, ¿no? Que vivían en un paraíso, estar encarcelados en un lugar así, era wow, ¿no? Y que te dejaran traer a tu familia, pues que era algo muy padre. Pero si nos ponemos a pensar, ahorita que estamos aquí en el área de niños, en la escuela, decía Leoncillo, a mí se me hace muy egoísta yo como papá traerme a mi familia aquí a cumplir mi condena junto conmigo. Entonces me hizo pensar y reflexionar y dije, güey, no manches, o sea, sí es cierto, tiene toda la razón. ¿Cómo te traes a tus hijos a convivir con los hijos de los hombres más peligrosos de México, incluso de otras ciudades?
cómo te traes a tus hijos a convivir aquí con delincuentes, ¿no? Yo decía, qué padre que no se distinguía entre los hijos de los presos a los hijos que trabajaban como los que cuidaban a sus papás, ¿no? O los que castigaban a sus papás. O sea, ellos convivían junto con los tanto los ellos convivían, pues no, o sea, no era, ah, yo soy hijo del que castiga a tu papá, ¿no? O sea, aquí eran todos como hermanos, todos eran igual. Entonces, de pronto, vivir esa parte de, bueno, tu papá es un asesino, el mío es el que lo castiga, sí es algo medio extraño, sí es algo medio, no está chido, creo que no está para nada chido. Y sí entiendo ese punto de vista del bolsillo, dice, la neta yo no me gustaría traer a mis hijos a cumplir mi condena y que ellos la cumplan junto conmigo, encerrados en una isla, que ellos tienen derecho a estar bien. Entonces creo su punto de vista, lo entiendo, entiendo por qué lo dice y de cierta manera pues tiene razón. Por ejemplo, hoy platicando también con el buen Capi, que fue muy amable en llevarme a otros lugares turísticos, que lo van a ver en mi video turístico de las Islas Marías, pues estábamos platicando justamente de los niños, ¿no? Hablando ahorita que estamos aquí en la escuela, él decía que vino aquí a la escuela, perdón, aquí al paseo, una señora que ella nació y creció aquí en las Islas Marías, y ella contó que ella tuvo una amiguita, la cual pues estaban jugando ahí en el muelle, y que uno de los internos, recuerden que aquí pues no estaban encarcelados, vivían en casas. Ay, güey. Ay, perdón, pero vengo sola y da miedo. Contaba que de hecho para ella fue muy traumático porque un interno o un colono o prisionero les llamó a las niñas, que les dijo, oigan, vengan, vamos a, no sé, a jugar, total, ex pretexto. Y esta niña le dijo, no, yo no, pero la amiguita sí, ella sí decidió ir con él. Se fue la niña y ya la niña no volvió a aparecer. Con el tiempo, ella dice que a los 8 o 15 días se dieron cuenta que el cuerpo de la niña había sido totalmente tasajeado en pedacitos, que lo habían repartido el cuerpecito en diferentes partes de Puerto Valleto, y que la cabeza fue encontrada en una comunidad que se llama Bugambilias, en un campamento, como les dicen, y ahí encontraron la cabeza. Para esta señora, que hoy ya es grande, ella cuenta que para ella fue muy traumático y que no puede olvidar esa última mirada que le echó su amiguita a la hora de irse y ya haber desaparecido. Entonces se habla que aquí también de pronto las violaban a las niñas, los mismos prisioneros. Estamos hablando que al final las Islas Marías era una cárcel y obviamente pues eran violadores, eran gente asesina. Entonces sí, yo creo que era muy peligroso tenerlos aquí. Hablamos como que esto era un paraíso. Yo en todos los videos me mencionaba que wow, un lugar así para reformarse, pero para los niños sí ha de haber sido algo difícil. Entonces concuerdo con Leoncillo su punto de vista y agradezco mucho que me lo haya hecho conocer, porque creo que sí tiene toda la razón. Miren, aquí están los baños. De hecho también, bueno, se platica que los reos pues se traían aquí a sus esposas, ¿no? Se traían a las esposas para vivir, a sus hijos y todo, pero si de pronto el preso no le alcanzaba el dinero, no era suficiente para mantenerlos o darles de comer, entonces la prostituían a su mujer, la prostituían aquí con otros que a lo mejor, otros reos que a lo mejor no podían estar sus parejas, sus familias, entonces por dinero prostituían a sus mujeres.
Wow, entonces creo que las Islas Marías sí tiene cierto encanto, pero también tiene cierta realidad cabrona. Es difícil de decir, wow, sí es cierto, o sea, tienen toda la razón. Al final, ¿sí te traerías tú a tu familia a condenarlas, a cumplir una condena junto contigo? Me hizo reflexionar mucho todo eso que dijo el güey Leoncillo. Están los baños. Vengo total, completamente sola. Digo, mis compañeros están aquí mismo explorando. Pero no crean, o sea, de pronto, vean, quito la lámpara y está totalmente oscuro. Ay, ay. Y sí, me da mucho miedo, la verdad. Miren, esta es el otra área. Este no se las mostré en la mañana porque yo realmente no lo vi. Hasta ahorita que Jalisco me dice, es que hay un kinder al otro lado. Yo nada más grabé la parte, pero está muy difícil de entrar. Más sin embargo, vamos a buscar la manera de poder pasar. Miren. Bueno, miren. Aquí sí está. Por fin pude entrar, miren. Esto ha sido gracias al destrozo del último huracán que hubo. Por eso es que está así. Y vamos a ver si podemos pasar a las aulas. Ahí están las aulas. Un mesabanco. Una pizarra. Aquí. Todo esto era la área del kinder. Esto eran los baños. Vamos a abrirle. Esto sí, yo no se los mostré en el día porque yo no lo vi. Miren, las tacitas. Miren. Una cortina. Miren los bañitos, por Dios. Todos chiquititos. Es que era un kinder. Wow, las regaderas. Esta es área. Miren los, oh, los pequeños lavabos, por Dios. Todo en tamaño diminuto, miren. Wow. Qué ternura. Vamos a dar la vuelta. Sí, en verdad esta plática que tuve yo con mis compañeros sí me pone a reflexionar. No sé si esto era un paraíso para los peques vivir. Estas especies, miren qué buena tacita chiquita, por Dios. Ay, no, es una cosa tierna, nunca he visto baños tan pequeños. Este es un baño más grande, yo imagino que era para adultos, ¿no? Y más pequeños, excusados, miren. Wow. Se oyen unos ruidos raros. Esta es otra aula. Miren.
Figuras geométricas, estaciones del año, colores, el abecedario, las vocales. Todo en pequeñito. Wow. Esto está justo a un lado de la capilla. Miren, ahí está la capilla. Yo creo que era como un área tipo comedor o sala de juntas. Todo muy mal por el huracán que destrozó todo. Han pasado dos huracanes muy fuertes que, bueno, ha destruido la escuela en su totalidad. Otra área como salón de juntas, creo yo. Vamos a irnos más para acá. Silla. Aquí hay espinas. Ay, madre mía. Ok. Wow. Ay, por Dios. Estaba grandísima esta escuela primaria. Ay, Dios mío, escucho ruidos extraños. Acá está. De hecho, vengo temblando, en serio. Escucho muchos, muchos, muchos ruidos. Este es como un tipo pequeño auditorio. Miren, tiene su aula, su pizarrón. Está súper abandonado. Créanme que estoy temblando, no es broma. Estoy temblando. Hay otra aula para allá, pero hay mucha, mucha hojarasca. Pues bueno. Me voy a despedir. Escucho muchos ruidos. De hecho, estoy temblando. La luz de esta batería se está acabando. Y no quiero que vaya a salir una víbora. Un mal extraño aquí. Así que mejor voy a salir ya de acá. Ay, güey. Todo esto está lleno de espinas. ¡Oh, me espiné! Pues bueno, así toda esta área de la escuela. Güey, no mames, estoy temblando. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar así como las
no sé, golpes, ajá, y ya me, y me estresé, güey, ya me empecé a temblar. ¿Eh? ¿Sí son? Sí. Güey, ellos todavía no estaban aquí. ¿Quiénes estaban echando la luz? Ellos todavía no estaban aquí, güey. Entonces, ¿quién estaba? No sé. Porque estaba la luz. Güey, ¿tú prendiste la luz, Johncillo? ¿Cómo? ¿Tú prendiste la luz, La luz. Aquí, en este salón. No, güey. Ay, no mames. No prendí nada. Güey. No, ma. Nosotros nos venimos aquí porque sabes que ya estabas, güey. Pero había luz. Sí, estaba prendida. No, yo creo que te estamos alumbrando nada más. Cuando llegamos nosotros nos la prendieron. Y yo pensé que eras tú, güey, sí, y ahorita van entrando. Yo dije, ay, sí, ya está ahí la lámpara. A ver, déjale prendido, pues. ¿Dónde estaban ustedes? Es que nos pasamos porque estaba la luz y dice, ya está Leoncillo ahí. No, apenas estamos entrando. Nos estamos, le dimos para los salones de cuarto, quinto y sexto de la primaria, que están hasta allá, hasta el fondo. No, la gran cosa, ¿no? No, la gran cosa. Entonces no nos arriesgamos. No, y vamos regresando para acá, me quedé sin... No, ay, perdón, ¿no fuiste al juego? ¿A los qué? Al juego. ¿Dónde está? Acá. ¿A la vueltita? Sí. Madre mía. Sí, entonces. ¿Sí viste? Sí, güey. No, nada, y se movió, mira. Ni siquiera hay viento allá abajo. Sí. Vergas. Bueno, ¿se están asustando? Ay, cabrón. Bueno, déjame interno otra vez, güey. Me da un chingo de miedo. ¿Eh? Vamos a buscar el área de juegos. Ok. Aquí está. Miren. Este es el área de juegos. Ahí están. Unos niños. Ok. Miren. Oh, esto está muy, 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 muy loco. Mire, haciendo la rueda de la fortuna, estos pequeñitos. Acá es una resbaladilla. Es que hay mucho pastizal. No puedo pasar. Pero es como un... Eso es una resbaladilla. Esto es una resbaladilla. Eso de ahí. Otro jueguito. Están totalmente abandonados. Y más allá están estos. No me acuerdo el nombre, perdón, tengo mucho que no juego. Y esto, bueno, está... Oh, por Dios. Súper, súper... Súper loco. Es lo más tétrico que he visto en una exploración. Yo agradezco mucho a mis amigos que confíen en mí, que me ayuden
a hacer estas cosas que yo no me animaría a hacer. Francamente, es difícil para alguien venir sola. Aquí, bueno, son más aulas. Más aulas aquí. Me da un chingo de miedo. Todos dirían, pero qué necesidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Ay, güey. Güey. Mientras más camino, ese es un baño. Más camino, más miedo me da. Y como vengo sola, de aquí me arranco. Siento como si me siguieran, pues. Güey, no sé qué estoy haciendo aquí. Sí, güey. Lo de los niños en círculo está... muy tenebroso, güey, no mames. No sé qué estoy haciendo. Espero no caerme. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, mi cabello! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Ah! Sí. Ay, un puto cucaracho. Allá está la alberca con el paladero y espalda. ¿Aquí? Really? Ok. Voy. Bueno, dice que hay una alberca. A mí las albercas de por sí no me gustan. Oh, creo que esta noche voy a tener serias pesadillas. Es un kinder que me da terror. Siento que traigo un animal encima de mí. Esta es otra aula, Oh, y vamos a ver la alberca que dice Luis. ¿Dónde está? No veo nada. Ay, güey. Me hace falta el capi. Pues no veo. Ah, aquí está la alberca también. Ay, súper tétrico. Ahí está. Esta es la alberca. Ay, no. Puta madre. Digo, yo sé que mis compañeros están aquí conmigo y eso me da un poco de seguridad. Pero está muy tétrico esto. En verdad que sí. Ay, güey. Miren la alberca. Y aunque mis compañeros están en la misma escuela, yo estoy aquí completamente sola. Hay mucho viento. Se mueven las hojas. ¡Ay, güey! Siento como si alguien caminara detrás de mí. Me estoy sugestionando bien cabrón. Así que yo mejor paso a retirarme. ¿Qué pasó? Nada.
pasó? Nada, es que yo también sugestiono, güey. ¿Qué pasó? No, pues es que como que empiezo a escuchar que están caminando detrás de mí, pero yo creo que son las hojas, güey. Pero ya no, ay. ¿Qué te oí? ¿Qué te da? Sí, güey. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Thank you. Nada, todo bien. Sí, lo que pasa es que le digo que a lo mejor me sugestiono porque las hojas estas suenan mucho, entonces camino yo y como que se mueven y siento que alguien camina detrás de mí. Pero bueno, yo ya cumplí, ya hice mi exploración, la recorrí toda y pues sola, digo, sí, mis compañeros están aquí conmigo, Luis siempre cuidándome como buen compañero que es, pero sí se siente una energía muy rara, muy extraña, sentí que venían tras de mí, luego estaba aquí, todo esto no tiene energía y un salón tenía luz. Entonces ya esto no me gustó. Es raro, pensamos que era el leoncillo y el leoncillo apenas entró después de nosotros. Así que yo me voy a salir. Bueno, amigos de SMTV, pues yo ya salí del kinder. Primero fuimos a la primaria, que les mostré en la mañana. Este kinder yo no lo vi en la mañana, hasta ahorita mis compañeros me dijeron que estaba en la noche. Sí me sacaron un tremendo susto. Este kinder está muy cerquitas del área restringida, miren, ahí está el área restringida, se los voy a mostrar, ahí está el área restringida, ahí está la escuela y luego ya está la parte turística, ¿sí? Donde podemos estar los turistas, aquí está la iglesia y yo la verdad con todo el respeto y todo el miedo, yo ya les dije a mis compañeros que bueno, yo ya me iba a salir. Ahí en el área de la alberca sí sentí una energía muy, muy, muy gacha. Salí corriendo, no sé si lo grabé en el video o no. Entonces yo ahorita ya me abracé un árbol, pero también no podía perderme yo esta exploración a mitad del Océano Pacífico, en las Islas Marías, en un lugar totalmente restringido y abandonado, donde nadie, absolutamente nadie puede entrar y que nos dieron a nosotros la prioridad de poder pasar. Entonces no podía perderme yo esa oportunidad. Lo hice bien por mí, lo hice sola. Hoy no viene ni el papucho, ni el wikiflaco, ni mi capi tan amable que estuvo conmigo en las otras exploraciones. Entonces bueno, esta ya es mi última noche en las Islas Marías. Estoy súper contenta. Agradezco a todos su apoyo. Esperando que se suscriban a mi canal, que me apoyen, en verdad hacer esto no es nada fácil, ustedes pueden creer que es muy sencillo estar explorando a las 12 de la noche, no es fácil, las energías son muy pesadas, son muy difíciles y yo realmente sí la pasé ahorita muy mal, entonces bueno, aquí está el templo, y ahorita me voy a meter, su apoyo, agradezco mucho a Jalisco Desconocido, a Explorando el Mundo, a la hermosa Helen, que estuvo también con nosotros, que ya es parte del equipo, una tipa excelente, y agradecer también a Islas Marías, agradecer a nuestro querido Capi, a la Marina, que bueno, nos trataron increíble, nos trataron de una manera, wow, en especial a mí, un trato súper, súper VIP, híjole, muchísimas gracias al Capi, al gobernador también, y gracias a ustedes por todo su apoyo. Espero les haya gustado este pequeño video. Los quiero mucho. Cuídense. Yo me voy a meter al templo para que se me salga cualquier demonio. Los quiero mucho. Bye.